Bueno, Manolo, pues ya estamos en Guadix. Te dije que vendría y aquí estamos. Bienvenido. Hemos venido en el momento justo de la fiesta. En plena feria, sí. En plena feria. Hay mucho ruido de cacharros y de tío. Bueno, hasta aquí llega, pero amortiguado. Amortiguado. Este quizás es uno de los puntos más altos de la ciudad. Es el punto más alto de la ciudad, el punto más alto. Sí. Oye, Guadix, ¿en qué situación dentro de la provincia de Granada, a qué sitio está para hacer un...? Bueno, geográficamente. Sí. Geográficamente Guadix está un poco al noroeste de Granada. Sí. Bueno, un poco no, un todo. ¿Qué influencia recibe Guadix? ¿Qué influencia recibe? ¿Más bien andaluza, bien levantina o...? Guadix forma... La zona esta forma un grupo especial que no es ni levantino ni andaluz. Sí. Es decir, Guadix tiene quizás algo de murciano y un poco de andaluz, sin que sea un andaluz puro. Sí. Entonces, esta parte de Guadix, de Baza, de Huéscar ya acusa más la influencia de Levante, a pesar de su época de dominación castellana, que le hace hasta el habla ser totalmente distinta a nosotros, pero no es propiamente la Andalucía esta que hay de Loja hacia abajo. Sí, 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 sí. Oye, Manolo, ¿y tú que conoces tantas cosas de Guadix? Que... Muchas. ¿Cómo es Guadix? ¿Tú cómo definirías a Guadix? Bueno, es un problema definir Guadix. Fíjate, a ti te preguntan, ¿cómo es tu pueblo? Es un problema muy difícil porque... Anda, ya tú lo sabes. Guadix es un pueblo que está en una encrucijada de pueblo. Sí. Es decir, Guadix está precisamente en un punto neurálgico por donde hay que pasar para venir de Levante a Andalucía, para venir del centro a Andalucía y para, que yo creo que es lo que más acusó, sobre todo en su principio, la influencia de la civilización mediterránea hacia España, hacia, sí, Iberia. Entonces entró precisamente de Almería hacia acá. Hacia acá, ¿no? Como consecuencia de esto, el carácter de Guadix es un carácter muy especial. Si a esto le añades que a partir del 700 son ya 12 siglos, en el que de ellos 7 ha sido Guadix puramente árabe. Y solo 5 cristianos, hay una amalgama tan especial, sí, sí, en nuestro pueblo, que es muy difícil, muy difícil. Oye, de una poder de las definirlo. Cosas que más me llama la atención de este pueblo de Guadix es la configuración de su barrio de cuevas, ¿no? Bueno, de su barrio... ¿Tiene de... algo que ver con lo que decías antes? Por ejemplo, no. Eso que se ve desde aquí tan bonito, todo ese tipo de toda de la cuevas, parte de... Bueno, esto es curiosísimo porque cualquiera que llega por primera vez a Guadix cree, sí, que el pueblo autóctono, el origen de Guadix, es las cuevas y, sí, que lo que es ciudad, lo que es burgo, se ha formado después. No, es al contrario. Es al contrario. Es decir, las cuevas han aparecido en Guadix históricamente después de la reconquista de los reyes católicos. Sí. Como consecuencia de la expulsión de los, más que de los judíos, de los moriscos, sí, muchos de ellos, al no encontrar un hábitat agradable en la parte donde los mandaron del centro de Castilla y de la parte de Levante, volvieron a la ciudad, pero como tenían una pena de muerte, sí, si sí, los cogían dentro de la ciudad, entonces trataron de afincarse cerca, sí, pero sin estar en ella, y empezaron a aparecer las cuevas. Oye, esto no se da en muchos sitios, ¿eh? Una cosa muy bueno, insólita. Es que es muy difícil que se dé, porque tierra, necesita, ¿no? Esto es una configuración especial de terreno, sí, es, sí, decir, sí, la cueva esta, que es muy fácil de hacer porque no es más que picar y se ha acabado y hacer, sí, el hoyo, sí, sí, necesita una tierra fundamentalmente que no, sí, que no coja el agua. Oye, ¿y estas personas que viven, estas familias que viven en las cuevas tienen propiedad de casa? O sea, ¿se considera hábitat? Bueno, la cueva es una propiedad que se inscribe en el registro. Que se inscribe en el registro, claro, exactamente. Y este tipo, este barrio de cuevas y eso, ¿tiene un tipo de habitantes especial ahora mismo, en la actualidad? El habitante de vive, las cuevas, digamos, siempre... ¿Vive, quien quiere o...? Bueno, pues vive quien quiere, pero por norma general, el habitante de las cuevas siempre ha sido el obrero del campo. Manolo, aparte de la gente del campo, ¿vivirá aquí también algún tipo de artesano? Porque me parece que el terreno da para ello, ¿no? Precisamente como consecuencia de las características del terreno, sí, se da mucho por aquí, o se daba, mejor dicho, la artesanía del barro. El barro, ¿no? La cosa de cerámica. Había alfareros, ¿no? La alfarería, sí, que ha desaparecido casi, no queda más que uno o dos. Sí. Entonces lo han sustituido dos industrias fuertes, sí, dedicadas a la fabricación de ladrillos y tejas. Tú me dijiste que también había algo de artesanía de sillas, ¿no? Hay uno o dos silleros, sí, de los que hacen sillas de estas blancas de Anea. Sí. Sí, sí, quedan dos. ¿Y es de utilidad esa artesanía? Quiere decir, no viene aquí el turista y compra las cosas para adornar, sino que aún se utiliza esto en el pueblo, ¿no? No solo se utiliza en el pueblo, sino que es más que de la venta en el pueblo, sí, viven de la venta fuera del pueblo. Sí. Oye, mira, bien sea una casa de artesano o de un señor del campo, lo que fuera, ¿sería posible entrar dentro y ver el interior y hablar con...? En cualquiera de las cuevas que tenemos por aquí, sí, puede, si quieres, la que más te guste, sí, tratar de entrar, y en cuanto se lo diga a los dueños, sí, todo es cordialidad en ellos. No solo te dejarán entrar, sino que te acompañarán, te las enseñarán hasta los menores detalles y hasta te invitan.
que tengo mucha curiosidad por saber cómo se está dentro. Pues en cuanto quieras, la primera que quieras, la que más te guste. ¿Y no se siente miedo, Manolo? ¿No se tiene un poco de recelo al permanecer en el interior de una cueva viviendo? Es un problema que en realidad yo no te lo puedo aclarar porque no he vivido nunca dentro de una cueva. Uh-huh. Supongo que debe de existir para los que no hemos estado nunca en ella un cierto complejo de dormir, pues, sabiendo que tenemos una cantidad de cientos de kilos de arcilla encima. Pero en fin, yo creo que puesto que tenemos aquí a uno de los patriarcas de la cueva, Pedro Hidalgo, con cerca de 90 años, uh-huh, que es un hombre que nació y vive en la cueva, sí, y su nuera, que quizás sea el que mejor te lo puede explicar. Pedro, que le preguntaba yo a Manolo si no se sentía un poco de recelo de vivir. Ahora mismo estamos dentro de su cueva, sentado aquí en el comedor con esta chimenea tan bonita y todo. Y esto en realidad parece una casa de tabique, pero es una cueva. Y tenemos encima de nosotros toneladas y toneladas de tierra, ¿no? Voy a prepararle un poquito de café. Un poquito de café, bueno, sí, vale, que lo vale, tengo. Gracias, señora. Entonces, yo digo que si no se siente miedo, ¿no?, que si no se siente recelo de... No, señor. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy sano el terreno. Sí, ¿verdad? Y la montaña. Sí, Y está muy seguro. Sí. ¿Hace frío o calor dentro de las cuevas? Pues precisamente en la temporada de verano hace fresco. ¿Ah, sí? Y en el invierno precisamente calor. Pedro, ¿cuántos años hace que vive usted en la cueva? Pues usted... desde que nací, hace 88 años. ¿Nació usted dentro de la cueva? Sí, señor. ¿En esta misma cueva? En esta misma cueva. ¿Y qué habitaciones tiene? ¿Tiene...? Nueve. ¿Nueve habitaciones? Una que le llaman a ustedes, que cuando entré me dijo usted que se llamaba la habitación última, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Y donde meten ustedes... vi allí algunas mantas y algunas cosas así, sí, ¿no? Sí, pero ese ahogo. ¿Y el dormitorio? ¿Y qué más? ¿Tienen ustedes un dormitorio, una habitación última, sí, un trastero, no? Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Los servicios cómo son en la cueva? Pues el servicio de bufate y todo lo correspondiente necesario, sí, para la vivienda. O sea, con su bajante y todo, ¿no? Sí. ¿La luz eléctrica existe? Sí, señor. Agua potable. Y hace un momento he escuchado sonar el teléfono. ¿También tiene usted el teléfono, sí, dentro de las cuevas, no? Sí, señor. Pedro, ¿cómo? Uno de los primeros que se instalaron en Guadí. Sí, ¿verdad? O sea, ¿en el mismo Guadí? Sí, señor. Quiere decir, en todo el pueblo, de las cuevas en las no cuevas, sí, ¿no? Pedro, ¿cómo cuántas cuevas habrá en Guadí? ¿Sabe usted? Pues no puedo hacer un cálculo, pero son muchas, quizás más que casas. Más que casas, ¿no? Sí. Señora, que ya que ha venido usted y ha sido tan amable con el café, da mucho trabajo el cuidar la cueva, porque me aseguro que sí, será la... porque es muy grande, sí, y hay que tenerla muy limpia, muy aseada, sí, y siempre hay que estar de limpieza. Sí, ¿verdad? Sí, pero como está el agua dentro y todo, no cuesta ningún trabajo. Antes no tenía usted agua corriente, ¿no? Pues no, sí, hace unos 6 o 7 años. Sí. Había que sacarla de un pozo que tenemos en el huerto. Sí. ¿Qué le voy a decir? ¿Cuando llueve hay filtraciones por el techo? Pues no. No, hay, porque no, impermeable todo, sí, 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 y se baja y no se filtra nada. O sea, normalmente, ¿qué tipo de problema tiene una cueva? Porque alguno tendrá, porque todos no van a ser ventajas, ¿no? Pues el problema, pues depende, porque yo creo que tiene las comodidades que se necesita. Sí. Porque tiene agua corriente, sí, tiene su desagüe, y tiene todo. Sí. Yo he visto al pasar por el pueblo con Recover, con Manolo, paseando, he visto muchas chimeneas que asoman en cualquier sitio de la ciudad, vamos, sí, del barrio este de cuevas, ¿no? Entonces asoman chimeneas y chimeneas y chimeneas y no se saben qué es, ¿no? Entonces está debajo la vivienda, claro, naturalmente. Claro, debajo de la chimenea es para encender la lumbre en el invierno, que se enciende con sus troncos. Uh-huh. Para calentarse, a pesar de que no hace casi nada de frío dentro, porque sí, siempre hay una temperatura muy, sí, buena. Si me permite una aclaración, claro, sí, es que es interesante, la chimenea en las cuevas no solo tiene la función propia del guisar o de la calefacción, sino que influye de una manera total, uh-huh, en la aireación y la ventilación de la cueva. Sí. De forma que si bien esta en la que estamos tiene varias ventanas, la gran mayoría, la generalidad casi de las cuevas, todo interior, pues, ¿no?, tiene la puerta y la chimenea. Entonces hay una corriente de aire, no sé cómo, no sé quién estudió eso en su principio, una corriente de aire tan especial entre la chimenea y la puerta, sí, que un fenómeno que se da con frecuencia pues en los pisos. Sí, sí. Una habitación cerrada donde, por ejemplo, se está un rato o donde se duerme, huele si no se abre la ventana. Sí, sí, entonces, sí, la, sí, cueva no tiene ventana. Y la cueva no hay olor. Digamos que las paredes, la arcilla absorbe... No. Es esa corriente establecida entre, sí, 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 entre la puerta y la chimenea la que ventila por completo, es que la lo cueva. Lo produce la misma montaña. Sí, sí, sí. La misma montaña produce la aireación. Sí, la, sí, misma. Sí.
y por eso siempre está todo, pues parece ser que tiene su ventilación como una casa particular. ¿Y qué es eso del taller de sillas que dice Manolo que hay en las cuevas? Pues sí, este es un taller quizá un poco anticuado, pero que mayormente de artesanía. Esto se coge un palo y según el tamaño de la silla... Sí. Digamos que aquí puede empezar una silla, en los troncos estos. Aquí empieza el proceso de la silla. ¿Eh? Coge un tronco. Sí. Yo cojo según el tamaño de la silla y lo corto y hago los trazos. Sí. ¿Eh? Si es pequeña o mediana o grande, ya según el palo los voy troceando, sí. Los preparo, sale de la sierra. Y luego este muchacho que hay aquí, pues para los palos que lleva el asiento de la silla, sí. Y para los lados los va rajando con este hacha, sí. Como es una madera de chopo que es blanda, sí. Es muy dócil, sí, ¿eh? Sí. Ya está usted viendo que raja derecha, sí, sí, sí. Como si estuviera en una sierra. Sí, sí, sí. O sea que el proceso que hay es desde el tronco hasta que usted los corta y hasta que este hombre le da este paso. Exactamente. Bueno, pues vamos al siguiente proceso. Y el siguiente proceso que lo tenemos ya aquí, que lo tiene Manolo entre manos, ¿no? Manolo, ¿qué es lo que hace? Hacheando. ¿Hacheando se llama esto? O sea, lo que hace es coger el palo en bruto, ¿no? Sí. Tal y como está. Sí. Y meter la cuchilla esa y ponerlo así cuadrado. Y ahora después ya de estar así cuadrado, pues sí. Ya se labra. Ya hemos terminado de cuadrarlo. Sí. Ahora lo ponemos labrado. Sí. ¿Este instrumento cómo se llama, bro? Esto es palo llano. Este cuchillo. Una cuchilla simple. Una cuchilla simple. ¿Cómo cuántos instrumentos utilizáis los silleros? La barrena, cuchilla, sí. El tono que va también incluido con la barrena, sí. El hacha también, la sierra. Sí. O sea, cada uno aquí de los... Aquí tiene el palo ya llano, sí. Cada uno de ustedes, los que trabajan aquí, sí, que yo no te quiero entretener. Sí. Es capaz de hacer una silla desde el palo hasta la silla. Sí, desde el principio hasta el final se puede hacer de la silla. ¿Y como cuánto tarda un hombre en hacer una silla? La silla sola, sí. Pues unos 5 minutos clavarla, pero si empieza a preparar los palos y todo, un cuarto de hora, 20 minutos. O sea, en un cuarto de hora se pasa unos minutos, ¿no? Sí. Aquí la hemos aseado y lo he labrado junto. Sí. Sí. Sí, sí. Ahora pues seguimos ya a clavar la silla. Sí. ¿Todo estáis muy callado, Jesús? Pues sí, estoy observando. Viendo cómo funciona, sí, el operario. También, además de la herramienta, tiene este martillo que le decimos machota. Este es la machota, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué es lo que hace? ¿Meter los palos esos? Pues... Y ahora voy a... A la parte delantera de la silla. Sí. ¿Eh? O sea, nosotros le decimos delantero. Sí. No, pues póngala aquí mismo. Póngalo ahí. Póngalo ahí. Yo se la sostengo y tú vamos aquí. Esta es cola, sí. ¿Eh? Cola fría. Eso. Como usted ve ya, sí. Esta es la parte delantera, o sea, del asiento abajo. Sí. ¿Eh? Ahora va a armar la escalerilla, que nosotros le decimos escalerilla, que es la parte que es la espalda de, sí, la silla. Sí, sí. ¿Eh? Como va usted a ver, con la barrena, que nosotros le decimos barrena, ¿no? Que es una broca. Está aquí, me parece. Vamos a la cuña, ¿verdad? Mira, por aquí. Unas cuñas que se han perdido. Una cuña. Cuña, esto le decimos cuña, ¿eh? Que es para sujetar la madera. Manolo, ¿y se gana mucho con este oficio? Bueno, depende, porque esto es a destajo. Según las que haga, ¿no? Según las que haga. ¿Y haces muchas al día tú, personalmente? Pues 18. 18 sillas, ¿no? Sí, si son grandes. Pequeñas, pues se hacen más, se hace 30, entre docenas, depende. Ahora se pone esta tabla en el pecho, ¿eh? Póntela. Parece que te vas a vestir de algo, de... ¿Eh? Luego ahora con el delantero este señala, sí. ¿Eh? Para que la silla no coje. Sí, sí, que sí. Esto es... ¿Qué son secretos? Esto que se llama rascado. Es una lima que es de acero para afilar la barrena. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y esto es exacto, tiene que estar exacta la medida para que luego la silla no coge. Y sale sin cojear ni nada. Sí, sí, sí. Como ve la madera esta, sí. Es blanda, ¿eh? Sí, sí. Por eso se puede hacer de esta forma, siendo otra clase de madera, de haya,
o de olivo, de algo de esto ya así con el pecho, es muy difícil. Sería muy difícil. ¿Y usted vende sillas solamente para el pueblo, Jesús, o tiene ciudades pues, por ahí que le piden sillas y cosas así? Precisamente donde menos se vende aquí en el pueblo. ¿Ah, sí? Sí. Estas sillas a muchas provincias de España, en Jaén, provincia, a Barcelona e incluso al extranjero también se vende. Sí, 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 sí. Aquí han venido japoneses, sí. Y han visto la silla, han visto la construcción y me han hecho pedidos de importancia. Oye, ¿y cuánto vale una silla? Pues una silla de estas normalmente, sí. Porque ahora después de este proceso, luego viene el enredo. El enredo, ¿no? Que es danía. Sí, sí. Y eso me ha dicho usted que lo hacen mujeres. Sí, ¿no? Esto ya lo hacen mujeres, que se la llevan a su casa, mojan la nea. Y ya se queda la nea como la cuerda, como sí. La guita, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya lo hace y sale el asiento y ya está la silla ultimada. Y la silla por el precio fue... Sí, sí, no. Sí. Silla va toda la escalerilla en cola. Sí. En tu casa, Manolo, seguramente tendrás sillas de estas, ¿no? Sí, por supuesto. ¿O después del trabajo no las quieres ni ver? Bueno, sí, tengo algunas. ¿Es duro esto? Depende, porque si son torneas de las finas, pues tienen menos trabajo. Pero de estas bastas tienen mucho más trabajo. Preséntalas así, que las veamos. Sí. Bueno, y este es el producto acabado, ¿no? Exacto. ¿La silla ya hecha y terminada? Terminada. Este tipo de adorno, ¿quién lo diseña? Esto se llama palmilla. ¿Y lo diseña quién? Pues esto ya viene diseñado de tiempo sí, de antaño. O sea que esto es una palmilla simulando una pluma sí. De un ave. Sí, ¿eh? Sí, sí. Se labra, se planta y queda esto perfectamente. Uh-huh. Y aquí hay otros modelos, por ejemplo este. Ustedes hacen dos tipos de silla. Uno que es este, que tiene los palos en basto. Que es el que hemos descrito con todos los operarios. Exactamente, exacto. Y este es el que usted llama de artesanía, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, esto es a mano hecho. Todo a mano. Y luego hay otro que tiene ya el palo labrado, que es este. O sea, torneado, ¿eh? O torneado. Esta silla es toda completamente torneada. Como usted ve, ¿eh? Todo, palo por palo. Delante, en fin, todos los palos que componen esta silla son torneados. Sí, 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 sí. Sí. ¿Usted, Jesús, a cuál le da más valor? ¿A la que está así en basto, digamos, como esta? Hombre, yo... ¿O a la que está en fino? Esta. ¿Esta por qué? Hombre, porque como valor vale más la silla también en sí, y además... No me refería yo al valor económico. No, no. Que por cierto, se lo pregunté antes y no me lo dijo. Pero bueno, se lo preguntaré. Bien, bien, bien. No sé, un valor, este valor que se le da a las cosas, ¿no? Esto... Pues valor artístico, ¿no? Como bueno, como usted quiera llamarle. Sí, sí. Para mí esta silla sí. Tiene más valor que esta artísticamente. Bueno, y entonces, y funcionalmente, cualquiera de las dos. Sí. Eso es. Entonces, lo que no me contestó antes, el precio de esta silla. Esta silla, por ejemplo, vale 125 pesetas. 125, ¿y esta? 225. 100 pesetas más. Y esta silla es completamente basta, o sea, completamente hecha a mano. Aquí no hay nada de máquina. Sí. Esta es la que hace el operario. Sí. Solamente entera ellos. Yo le di los trozos, Y ellos ya la presentan terminada, aparte del enredo, ¿eh? ¿Y cuánto vale? 100 pesetas. 100 pesetas, que es la más barata, ¿no? Exactamente. Y después tenemos las sillas pequeñitas. Ya los tipos pequeños. Que son iguales, ¿qué? Pero ya más bien para niños, ¿no? Exactamente. Esto ya es torneada, de sí. Tipo torneado. Luego está el tipo basto. Que son sillas como de juguete, digamos, ¿eh? Eso. Pero que tienen también su venta, su aplicación y... Esta es la silla más pequeña. Sí. Para niños, chicos. Ajá. Que le decimos juguete. ¿Eh? Exacto. Pues muy bien, Jesús. Y eso que está haciendo es lo que decía Jesús, que era el enredo. Enredo, sí, señor. Que era como ponerle asiento a la silla, ¿no? Sí. Porque una silla sin asiento... No se puede sentar. Hombre. ¿Y eso de dónde lo cogen ustedes? Eso lo traen de por ahí afuera, de por Sevilla. Sí, ¿no? Y lo compran y le ponen... Claro. Es un trabajo que hacen ustedes aparte del taller de las sillas, ¿no? Nosotros hacemos este trabajo. ¿Cómo cuántos asientos pone usted puede poner un día? Si quiero me puedo enredar la docena. ¿La docena? Sí. Pero no me da más que media cena. ¿Y le puedo preguntar si cobra mucho por cada asiento? ¿Aquí en la casa? Sí.
Pues nada más que por cada 16 duros la media docena. La media docena, ¿no? Sí. Y la otra señora, su amiga, está muy calladita. ¿Y de aquí voy a hablar? ¿Eh? ¿Para qué voy a hablar? Es mejor trabajando sin hablar. Ya usted dice que luego las mujeres son las que más hablan. Claro, ahí... tenemos la fama. Oiga, ¿y este por qué es un trabajo de mujeres? Porque es el trabajo de la mujer. Porque lo mismo lo puede hacer un hombre, ¿no? Sí, lo mismo lo hace un hombre. Pero es mejor el trabajo del hombre en la calle. ¿Sí? Que no la, dentro de la casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mejor. Ganan los hombres más en la calle que aquí con las sillas. ¿Aquí en las cuevas hay muchas mujeres que se dedican a esto? Sí. ¿Y muchos hombres que se dedican a hacer sillas? Sí, pues no hay muchos, hay muy pocos. Diego, ¿cómo se vive aquí en las cuevas? Sí, se vive regularmente, mamá. ¿Regular qué es? ¿Bien o mal? Bueno, bien, mal que bien. ¿Sí? Pues claro, no hay vida aquí arriba en las cuevas. Lo que pasa es que hacen ustedes mucho...